hoy tenemos un especial OVNI y que tiene que ver, escuchen bien, Oumuamua, así es, Oumuamua, un asteroide científico de Harvard han indicado, escuchen bien, como un objeto interestelar y que podría venir de alguna nave extraterrestre. Así nomás como lo estamos diciendo. Es la noticia de la semana y que por supuesto cabe de cajón en este jueves, queridos Alfa, por favor. Ahí ya tenemos, estábamos viendo un titular para Chile y el mundo. Exactamente, querida Camila, muy buenas noches a todos, queridos compañeros y a quienes nos ven en vivo en directo todos los días de lunes a viernes acá en Así Somos. La verdad es que existe en este momento una comunidad científica completamente revolucionada, porque como ustedes pueden ver en ese titular, ya los vamos a ir a ver en vivo, en directo, hay un manifiesto que podría, al parecer, especular, pero de cierta manera confirmar, que este extraño asteroide podría ser de origen alienígena. Wow. Extraterrestre sería una redundancia, ya que un asteroide que viene fuera del espacio es extraterrestre, per se, pero se refiere a que tiene voluntad propia, que hay una inteligencia detrás y que incluso tiene intenciones para con la Tierra. No lo digo yo, lo dicen al menos dos científicos, ya te daré los nombres, de la prestigiosa Universidad de Harvard. A eso, queridos compañeros, le tengo que sumar que acaba de realizarse un congreso, uno de los congresos ufológicos más famosos en el mundo entero, en China, y se habló de este tema largo, profunda y tendidamente, y se llegaron a las mismas conclusiones dado las anomalías del comportamiento de esta piedra, ya de forma caprichosa, que generó una serie de cambios en su trayectoria, desaceleró, se detuvo, volvió a acelerar, lo que claramente no puede ser algo casual para un objeto, una mera roca, Alfa, que flota en el espacio. Acá cuando hablamos, por ejemplo, y hemos mostrado distintos tipos de material audiovisual de platillos voladores, por ejemplo, que son los clásicos, y que tienen esta habilidad increíble y que totalmente sorprendente para nosotros, al menos para los humanos, de acelerar el momento que ellos quieren detenerse, están suspendidos en el aire. ¿Esto tendría más o menos las mismas características de acuerdo a esta habilidad y destreza? En ciertos momentos sí, porque fíjate que una de las cosas que más llamó la atención, Camila, es que de partida este objeto pasó muy cerca del Sol. Y logró superar su gravedad. ¿Qué se entiende? Que el Sol, dada la masa que tiene, cualquier cosa que está demasiado próxima a él, no puedes escapar, no te puedes retirar y vas a terminar volcando, cayendo al interior del Sol. Y este objeto, cuando estaba muy cerca, hizo algo doblemente insólito. No solamente superó la capacidad inmensa, gigante, casi infinita desde el punto de vista humano, gravitatorio que tiene nuestro astro rey, sino que aceleró para salir precisamente de esa fuerza gravitatoria de nuestro Sol. Ya, perdón, entonces, ¿significa que esto es una nave alienígena camuflada? Camuflada, disfrazada de asteroide, disfrazada de roca, para que no nos demos cuenta, porque pareciera que todo indica que eso es. Pareciera que, como dicen algunos, es que para viajar en el espacio las mejores condiciones no serían parte de un fuselaje constituido que podría de alguna manera ser destruido precisamente por el Sol, ya que pasó tan cerca, sino que esa especie, no de camuflaje, pero al parecer como de coraza natural, que sí tienen las piedras que circundan afuera en el espacio, sería precisamente como la vestimenta natural con que esta especie de nave obviamente viaja en el allá afuera. Que este tema igual es súper fuerte, porque se dice que la NASA sabe todo esto. Ajá. Que saben que estamos rodeados de naves alienígenas. Eso es muy verdad, Carla. Algunas camufladas en otras formas, como por ejemplo esta, algunas que parecen rocosas, algunas incluso nos hacen pasar como que son planetas y realmente serían naves alienígenas llenas de extraterrestres que están ahí por una misión en particular. Y se dice que en la cara oculta de la Luna, ahí atrás, también está colapsado de naves extraterrestres. Y esto la NASA lo oculta, no lo quieren decir, pero hay gente que se les filtra igual. Ya hay algunos videntes, algunos medium, que ven temas de vida extraterrestre y dicen que la Tierra está rodeada, y algunas se invisibilizan y tampoco las podemos ver, pero estarían ahí como esperando algo. Exactamente. Yo quería retomar un poco lo que decía Alfredo, porque a mí me parece que esto pone o plantea una hipótesis bien particular. Nosotros tendemos a establecer la idea de que cualquier nave extraterrestre o cualquier nave alienígena tendría que desarrollarse en dinámicas más bien humanas. Y tomando un poco lo que dice Alfredo, quizás lo que nosotros podemos pensar
es que, a ver, nosotros no manejamos ni tecnologías, ni formas, ni dimensiones. Claro. Y esto puede ser ni siquiera una... Nosotros decimos es camuflada, pero capaz que esta sea la forma la de una nave, claro, naturalmente. La más correcta. Y desde esa perspectiva también se abre otra hipótesis muy potente, que en definitiva nosotros hemos dado dimensiones más bien antropomorfas de los extraterrestres, cuando de pronto un extraterrestre puede ser, como lo hemos planteado algunas veces acá, una dinámica de energía. Exacto. O un bicho que nosotros no imaginamos bajo ningún punto de vista. Se han visto en algún momento también. Claro, ¿cachai? O sea, nosotros, claro, tendemos a antropomorfizar todo, bueno, porque tenemos que establecer la dimensión humana. Exacto. Pero no manejamos eso. Y somos eso. El único referente. O sea, todos tratamos de compararlo con algo que con nosotros, ya, claro. Conocemos. Claro. Ahora, nosotros hablamos aquí todos los jueves y hacemos proyecto OVNI con mucha responsabilidad, mostrando y recabando distintos tipos de material, sobre todo nuestro querido Salfate. Ahora, hay un antes y un después luego de esta publicación. Esto es fuerte, Camila. Como respaldo, teniendo a Harvard seguramente la institución más creíble a nivel mundial. Imagínate, estos son dos científicos particulares. Mira, déjame leerte exactamente el titular que tenemos ahí para que te vayan entendiendo. Esto es parte de este periódico, ¿cierto? Este portal de noticias españolas. Dice, científicos de Harvard, dos en particular, pero no son los únicos, especulan. Y hasta cierto punto, después, cuando se transforma esto en una disputa con sus colegas, terminan ya aseverando y tratando de demostrar de que este asteroide, ¿cierto?, Oumuamua, sería el primer visitante interestelar que podría llegar a convertirse, o ser, que es lo que ellos piensan, una antigua nave extraterrestre. Ojo, ellos han hecho la posibilidad de hacer un seguimiento de esta nave, que su primera aparición anómala, que obviamente la vienen siguiendo con radios telescopio, desde hace aproximadamente un año. Nosotros hablamos de este tema aproximadamente a mediados de octubre del 2017, luego cuando ya estaba más cerca, ya al interior de nuestro sistema solar, también volvimos a tocar el tema, y hoy día, que presenta más anomalías que al comienzo respecto a sus cambios de dirección y movimiento y velocidades, es cuando salen estos dos científicos de Harvard, que no es de la noche a la mañana, vienen hace un año investigando y le dicen, ¿saben qué? Lo vamos a decir nomás. Según el comportamiento, y nosotros entendemos de todos los fenómenos que a diario estudiamos allá afuera, esto parece que hay una inteligencia detrás. Que la otra vez me llamó mucho la atención porque vi la entrevista a un especialista en fenómenos aéreos especiales y paranormales, y habla de Chico Javier, él, un ufólogo, lo toma y dice, cada vez estas naves que rodean la Tierra se están acercando más. ¿Qué es lo que él decía? Eso se sabe. ¿Te acuerdas que nosotros tenemos una fecha? Sabe. Exacto, y dice, y esto nosotros lo ligamos a la profecía de Chico Javier, de que en junio del 2019... vendrían los extraterrestres, se harían presentes, se dejarían ver. De forma masiva y evidente. Se van a presentar. Y ellos, los mismos ufólogos, que son expertos en este tema, que saben que estamos rodeados, unen esto con la profecía de Chico Javier, ellos. Muy buen punto, ¿sabe por qué? Porque si eso no sucediese, porque él da fecha, yo nunca había dado algo tan específico. De hecho, dice el día, no me lo acuerdo, pero es la segunda semana de junio, del 2019, 21, 22, algo se dice. Sería, si es que no sucediese, sería la única profecía que no se había cumplido de este hombre conocido como el vidente más grande de la historia, que no es como los agoreros, tipo Nostradamus, sino un vidente que hasta ahora jamás había cometido error alguno. Qué curioso, Oumuamua, que es el nombre que está en idioma hawaiano de este asteroide, que ustedes están viendo la recreación exacta más o menos de cómo luciría, significa, ni más ni menos, abro comillas, el primer mensajero que llega de lejos. O sea, ya el nombre que le colocaron parece, obviamente, dar cuenta de que los que saben pero no cuentan, lo consideran como algo que tiene que ver con un mensaje que traería a cuesta en cuestiones. ¿Qué es lo que pasa? Los expertos del Centro de Astrofísica de Harvard Smithsoniano han propuesto que este asteroide de 400 metros de largo podrían ser, porque van más allá, no solamente se quedan con el titular que usted está viendo ahí, dicen, lo que nosotros entendemos por su comportamiento y entendiendo que hay una inteligencia detrás y por lo tanto una voluntad de cuándo acelerar, cuándo detenerse y hacia dónde se dirige, no es como una pluma en el viento, no, en el espacio, sería una sonda o por tanto una nave extraterrestre enviada, lo leo literalmente, intencionadamente a la Tierra con la misión de explorar nuestro sistema solar, entre eso nuestro planeta, pero sobre todo todos los planetas que conforman nuestro sistema solar en el cual estamos inmersos. Ahora, esto, o sea, lo haría, eso lo dicen los científicos de Harvard. Y bajo esa misma premisa, entonces también lo haría este tipo de nave en particular, que la han catalogado ellos como una nave más bien antigua. Mira, dicen que es antigua
porque calculan que a la velocidad que se mueve, y si bien cambia cierto de rapidez, se entiende que si es que esto se mantiene el tiempo y de dónde viene, desde algún sistema conocido tendría que estar mucho tiempo. Y cuando tratan de hacer un análisis, que fue la primera pregunta, el cuestionamiento que aquí surgió, que tiene forma de asteroide, claro, porque tiene una forma un poquito caprichosa, todo lo demás, digamos, alargado, pero hay de todo allá afuera. Obvio. Consideran que finalmente quizás es el tipo de vestimenta espacial correcta para una nave de larga data y que quizás no necesariamente tripulada, pero sí comandada, a medida de que la lanzan por muchos años para investigar y que vaya entregando datos de lo que se va encontrando en su camino. Así, como lo que mandamos a Marte nosotros. Por ejemplo, exactamente, que tiene una inteligencia relativa en sí misma. Tiene como 4 años de vida. Exacto. Pero dentro de eso, Juan Andrés, y metiéndonos quizás en una dinámica más bien conspirativa, Jaime, un recesito para leer lo que tenemos en pantallas, Alfa. Sí, nos llega otra noticia, porque ojo, esto sigue dando que hablar. De hecho, estamos en esto que apareció en la BBC, ni más ni menos, el 8 de noviembre. Oumuamua, ¿por qué unos científicos de Harvard creen que podría ser un objeto de una civilización alienígena? Les voy a explicar, ojo, incluso les voy a contar cuál es lo que dicen los que se oponen a ello. Y donde en esa discusión, este par de científicos llevan la delantera y, por así decirlo, van ganando este debate. Porque le dicen, ojo, cualquier objeto de ciertas dimensiones, cuando pasa tan cerca del Sol como este objeto de 400 metros lo hizo, usted se dimensiona lo que es el Sol, ¿no? Sí, claro. Es una cosa enorme. Ya, ¿ustedes saben cómo funcionan las cosas gravitatorias en el espacio? Cuando hay un cuerpo, un planeta, la luna, todo lo demás, genera gravedad hacia él. O sea, todo está dispuesto para que uno atraiga a los demás. Cuando es más grande algo en el espacio, tiene más fuerza y uno pasa cerca, no puedes escapar de él y caes en el planeta. En este caso, es imposible escapar del Sol, a menos que tenga un sistema de propulsión que nosotros hoy día ni siquiera sospechamos o conocemos. ¿Qué es lo que pasa? Cuando este objeto iba pasando cerca del Sol, te dijeron, bueno, hasta ahí que llegó, el Sol se lo va a tragar, en definitiva. Y lo que hace esto es que acelera. Acelera para salir, es como quien va en una cuesta arriba, digamos, que te puede ir el auto hacia atrás, y tú aceleras, cambias, digamos, baja a segunda, para tener más fuerza y arrancar de la gravedad, y fue lo que hizo este objeto. Entonces algunos dijeron, ya, pero ojo, lo que ocurrió acá, dicen los científicos escépticos, los colegas que viven, que toman café, digamos, en la misma mesa todos los días, con este par de científicos que dicen que esto es extraterrestre, dijeron, lo que pasa es que cuando este objeto pasó cerca del Sol, comenzó a desprender gases, producto del calor, y eso fue como un sistema de propulsión. Y aquí esto acá le devolvieron, perdóname, nosotros estudiamos lo mismo, y ustedes saben que, aunque así fuese, como los cometas, que con nosotros les vemos una cola, como el cometa Halley, precisamente porque al pasar tan cerca el Sol comienza a derretirlo, y por eso se ve esa colita, nunca, aunque desprenda esa capacidad de gases, ¿cierto?, puede funcionar como un sistema de propulsión tan grande como para, teniendo 400 metros apenas, pueda el Sol no succionarlo por completo y hacerlo caer en su gravedad. Así que lo que usted dice es verdad, pero para la hipótesis de lo que estamos viendo como fenómeno, no es válido, querido compañero, fue lo que respondieron los científicos. Y usted lo sabe. ¿Son científicos escépticos o son gente que no quiere llamar a la histeria colectiva? Porque hay de todo, mañana maestro, plantear en un diario que llegaron así tipo Orson Welles y la guerra del mundo, claro. Genera cierta locura en la gente, y seguramente muchos van a entrar en una pánico, situación de pánico, más allá de lo que podemos llegar a creer. Digamos que de todo, digamos, hay personas que quizás esto... Mira, yo creo que esto es verdad, porque la primera vez que se fue a mandar un hombre a la Luna, se estableció una especie de protocolo, que eso lo hizo una empresa de estudios sociales, sociales, psicológicos, y dijeron, ok, van a la Luna, que les vaya bien. Si llegan a encontrar algo, entonces tenían todo un informe que había que hacer. Y la conclusión era, de esta empresa privada, era que no se podía contar porque había que dar muchas explicaciones y quizás no teníamos todas las respuestas y podía generar cambios culturales y religiosos muy importantes. Entonces, puede ser que algunos no lo cuentan porque consideran que no estamos preparados o no quieren revolver el gallinero. Y hay otros que son derechamente negacionistas. Nacieron no creyendo en esto, pero entonces, pero un científico debería estar abierto, no debiera creer o no creer, debiera siempre pensar la posibilidad. Miren, aunque hay científicos grandes, conocidos, en Chile, afuera, todos que no creen, yo simplemente les contesto de la siguiente manera. Ustedes científicos, supongo que consideran a Stephen Hawking
como un científico importante dentro de usted. Claro. Y con todo respeto lo digo, probablemente podría decir que Stephen Hawking es más importante que cualquier científico a varios kilómetros a la redonda de nuestro país. Bueno, él sí cree en nuestro terreno. Sepo. Lo dejo ahí. Lo que pasa es, Alfa, que a mí me cambia totalmente la perspectiva, por ejemplo, entre si pienso que ellos no saben si van a venir y cuándo van a venir, entonces no quieren alarmar a la población porque es algo muy incierto. Exacto. Sin una fecha, digamos, sin así como algo que sea real y tangible. Pero si estos científicos, por ejemplo, supieran ya a ciencia cierta cuándo vienen, si se va a hacer un contacto, si los extraterrestres pretenden mostrarse en la Tierra, ahí yo no sé si la mejor opción sería como esconderlo, po. A ver, es que tenéis razón, Carla, pero yo ahí quería también retomar algo que tú estabas planteando hace un rato, que es esta idea de que la NASA y otros quizás estamentos sabrían de la existencia de vida extraterrestre, o saben, y es que porque sabéis que la sensación que tengo, y aquí es donde yo lo reconozco, esto va a sonar súper competitivo y es una hipótesis de tomo y lomo, o sea, yo estoy simplemente especulando. Pero me da la sensación de que de alguna forma el mundo del cine va mostrando, va estableciendo ciertas vinculaciones, claro, con las masas. Nos prepara. Para preparar culturalmente. Yo creo que hay harta vinculación ahí. ¿Eh? Es que, ¿sabes por qué estaba pensando? Porque tú dijiste algo. No es independiente. No, es que eso voy. Porque fíjate que, a ver, por un lado yo entiendo que es ficción y todo, y a mí me encanta, por ejemplo, Hombres de Negro. Pero de alguna manera hay ciertas vinculaciones científicas bien particulares, más allá del humor y todo el cuento. Hay realidad. Después el tema, por ejemplo, Alien, el octavo pasajero. Cuando yo pienso en la nave que encuentra el Nostromo y aparece Alien, digamos, los huevos y todo el cuento, que es una especie de animal, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, desde ese punto de vista hay una perspectiva o una hipótesis planteada muy, muy interesante que tiene relación justamente con esto, que podría ser que un objeto extraterrestre tuviera una forma orgánica, pareciera como una forma de vida, que de hecho se parece a esto. Sí, es verdad. Ahora, entonces no me extraña que esto... ¿Cachai? Por eso digo que es especulativo, quiero responder sobre lo que tú estás diciendo, que me parece fundamental porque tiene que ver con la única... relación que nosotros hemos tenido con otro tipo de mundo como el extraterrestre, a través del cine, de la pantalla grande, en fin, y de alguna manera hemos adquirido ciertos conocimientos mucho más cotidianos a través de esa pantalla. Es verdad. Sin embargo, yo siento que somos de los que tenemos que ver para creer en este tipo de situaciones tan extremas, como por ejemplo las películas del cambio climático. Por supuesto. ¿Cuándo recién las hemos creído? Cuando efectivamente vemos el desierto del Sahara nevado. Oye, qué buen punto. Y ahí nos damos... Oye, la película, ¿cómo se llama? La película del 2012. O el día después de mañana. O el día después de mañana. Y ahí recién uno hace alusiones y dice, oye, no estábamos tan lejos. Pero tú... Y ahora estamos. ¿Por qué? Y porque los científicos de Harvard lo postulan, claro, ¿no? Porque vino Pedrito a decir... Excelente, Camila. Es que acá dice la mejor declaración. Y yo recalco lo que dice. Porque incrédulos pese somos a el cambio climático que es evidente de lo que está pasando en Italia, en España hace un buen rato, y en Chile ahora hay gente que no cree. Exacto. Entonces te das cuenta, a veces que no hay cómo. ¿Sabes qué pasa? Yo creo con eso que el ser humano promedio, digamos, a lo desconocido le tiene miedo. No es como, lo desconocido, interesante, quiero explorarlo, debe ser... Lo desconocido da miedo, les da miedo, la gente no quiere creer, ¿no? Pero ¿por qué piensas eso? ¿Y por qué crees en lo extraterrestre? Bueno, ¿por qué crees en esto? Es que sabéis que entretenido lo que acabáis de plantear, Carla, porque en definitiva, justamente, lo desconocido da tanto miedo que incluso a nivel sociológico súper básico hace que efectivamente la mayoría de la gente tenga una postura conservadora. Es que de ahí viene el conservadurismo. No quiero ver cosas distintas. El informe tiene razón, miedo. Entonces, ellos consideraron que la primera visita del hombre fuera del espacio no podían contar si llegasen a encontrar algo. Ahora se encontraron. No lo sabemos porque no contaron nada. Atención, cuando este asteroide, Uma Uma, que ya se acuerdan, ya les dije que en idioma hawaiano significa, no es casual, parece el primer mensajero que llega de lejos. Cuando esto se descubre en octubre del 2017, el informe de acá es completo, es larguísimo, que es para científicos, pero hay un párrafo que está en idioma vernacular, cierto que todos lo podemos entender, y dice: no consideramos que sea un objeto normal, dice, mide 400 metros de largo, pero curiosamente, dado los roces en el espacio, las cantidades de gravedad que se tope, todo lo demás, su ancho es 10 veces menor, lo que ya lo hace curioso. Su superficie es rojiza, rota de una manera veloz y tiene una trayectoria caótica, y su brillo, que es lo que más nos extraña, cambia de manera abrupta, sin saber por qué. Eso es la primera vez que lo ven. Y ahí comienzan a seguirlo. Pasó un año.
Y cuando pasa un año y pasa por el sol, dicen, bueno, aquí va a morir. Y de repente se dan cuenta que acelera. Y ahí salen estos dos, dicen, ¿saben qué? Nosotros venimos investigando. Y nosotros, nuestra conclusión es la siguiente. ¿Quiénes son estos astrónomos? Samuel Viali y Abraham Loeb, autores del estudio, que esto incluso lo publicaron en la revista Astrophysical Journal Letters. ¿Cierto? Ahora ellos mismos dicen, ¿ah? Le ponen un poco freno y le dicen, yo con esto no necesariamente puedo confirmar la existencia de vida extraterrestre, pero sí yo puedo decir que esto está fuera de la lógica fortuita del comportamiento de los no sé cuántos miles de avistamientos y objetos celestes que seguimos a diario, que se acercan o no, o se alejan de la Tierra, y que esto tiene un comportamiento que no tiene nada que ver con los demás y que parece mandarse solo, vale decir, que está comandado, que lleva algún tipo de inteligencia que entre, por mencionar solo una cosa, fue escapar de la capaz de escapar de la gravedad del Salfa, Sol. A propósito de lo que decía ya antes de Stephen Hawking, la última investigación de él antes de morir, de hecho, no se ha querido publicar completa. Se ha tirado lo de la teoría del multiverso. Está trabajando en eso. Claro, se ha hablado de lo del multiverso, pero parece ser que habla explícitamente de la vida extraterrestre. Sí, po, claro, se lo uno, sí, po, uno porque especula por el multiverso, que tiene que haber vida extraterrestre, pero al parecer está así, pero tajante y explícito. Es que sí lo dice. Tú tienes toda la razón, Carla, porque en realidad ya está estableciendo que existen otras versiones de nosotros en otras dimensiones. Ya, pero ya, eso es muy polémico publicarlo por la sencilla razón de que eso ya está muy lejos del común del entendimiento de la gente. O sea, esto es muy heavy, Cami. Sí, tenemos que recordar a la gente por qué estamos hablando de esta noticia a propósito de Harvard, que estos científicos y toda la comunidad científica, la verdad es que lo último día ha estado vuelta loca, y nosotros también, como ciudadanos, que nos dice, ok, quiero ver los ovnis a través de la pantalla grande, de los films, pero ahora estamos hablando de verdad de Oumuamua, algo un poquito extraño, dice que Oumuamua, y en la definición hawaiana que ya nos dice Salfa que tiene que ver con un tipo de mensaje, ¿no? El primer mensajero que llega de lejos es la traducción literal del hawaiano. Exactamente, que estaría indicado como un objeto interestelar. Al principio, ¿no es cierto?, se habla de quizás como restos de una nave extraterrestre, pero posiblemente es precisamente una nave en sí misma antigua, y que lo único que quizás podría ser más allá de que esté en presencia ahí, como lo estamos viendo, que es más bien una animación, es que estaría estudiándonos nosotros este espacio. Esa fue la conclusión de los científicos. Y esa es la conclusión de los científicos. Y además, decir que estos científicos de Harvard no es que están haciendo un estudio de hace unos 3 meses, 4 meses. Vienen rastreándolo hace un año, y las características que tú decías que tenía una superficie más o menos rojiza. 400 metros, 400, ¿cierto?, metros de largo. 10 veces el ancho en relación menor, lo que es muy raro también. Y que cambia de brillo y que encima acelera y desacelera. Y que logró escapar de la gravedad del sol acelerando. Eso es impactante. Y ojo, para que ustedes entiendan, por supuesto, están estos dos científicos y están los otros 350 que dicen, no, ¿cómo se te ocurre decir eso? Claro. Porque, bueno, gente, esto es una tremenda revolución que dos personas profesionales del mundo de esa área hayan dicho semejante declaración, y que fue confirmado en un congreso que se llevó hace poco por otro científico en China. Eso pasó hace 4 o 5 días. ¿Y cuál es el problema? Que frente a todos los cuestionamientos que le han hecho sus colegas, ellos le han respondido a todo, incluso han llegado a decir, basta. Tú sabes que eso que estás diciendo no puede ser, así que incluso se han enojado. Perdóname, ahí he hecho hincapié en lo del ancho. Tiene 400 metros, pero es delgado. Exacto. Pero no respondería a un ovni cigarro como los que hemos revisado acá en el programa, como los que son de forma cigarro. Ah, claro. Sí, claro, por eso. Lo que entiendes es que ellos dicen que es raro. O sea, solamente podemos caer en cuenta de que es más una nave que un asteroide. Claro, a eso voy, pues. Claro, y sí se parece a lo que hemos revisado como forma cigarro. Y por otro lado, todos hacemos como hincapié que, nos está viendo a nosotros, pero en realidad está recorriendo nuestro sistema solar. No es que esté preocupado la Tierra, sino que va a recorrer todos los planetas. Exactamente. Ahora, fíjate que, para que ustedes vayan entendiendo, hay un fenómeno que se ha dado, obviamente, de un tiempo a esta parte, y de que muchos centros telescópicos que vigilan el Sol han cerrado. Y se dice, por un montón de cosas, ¿cierto? Sí. Por la noticia, decir, ¿por qué lo están cerrando? ¿Por qué no quieren mostrar lo que pasa en el Sol, por ejemplo? Son 4 en el mundo. ¿Qué es lo que pasa? Atención, fenómenos como este ya han ocurrido antes, y quiero compartir con ustedes algunas de las imágenes más brutales. Con esto que van a ver ahora es probablemente quizás lo más asombroso, que no tiene explicación alguna, y esto rebasa la verdad, la imaginación humana. La imagen es real.
y la verdad es que nunca se ha dado una explicación fehaciente y de hecho evitan dar explicaciones el mundo del escepticismo. 11 de marzo del año 2012, telescopio solar dinámico de la NASA logra captar cerca del Sol un objeto enorme. Atención, mira, después vamos a verlo con distintos acercamientos, pero está abajo. Mira, es esa mancha negra tiene un hilito que lo tiene pegado. Sí. Mira, y se va a despegar y se arranca. No. Le saca energía. Espérate, ojo, que después de que este fenómeno que es captado, ¿cierto? Ven el objeto redondo, sí, perfectamente redondo. Es como una larva astral. Y que lo tiene pegado. Ya, ese objeto de ese tamaño es más grande que Júpiter. O sea, eso es... Oh. No me quiero equivocar, digamos, pero no sé, muy, 40 veces la Tierra. Ya, pero tú te das cuenta que ahí se sostiene primero lo que planteaba Carla hace un rato, de que habrían naves espaciales que serían del tamaño de un planeta, que se establecerían. Claro. Bueno, y nuevamente, y aquí quiero retomar un poco lo que decía la Cami cuando si me comentaba energía, lo mismo. Nada, a ver, sólido. El tema de energía es súper potente, pero piensa una cosa. A ver, yo tengo la sensación de que algo pasa con el cine que va dando, yo insisto que ahí algo nos está llegando, está preparando culturalmente. Porque ¿sabéis lo que pasa? La Carla acaba de mencionar varias cosas que son bien interesantes en relación a lo de Stephen Hawking. Efectivamente, Stephen Hawking nunca ha negado la existencia de lo extraterrestre, de digamos, hecho, la ley. Y que no lo llamáramos, dijo. Muchas veces hizo declaraciones públicas de que nos detuviéramos de tratar de hacer contacto, sí, porque él lo considera peligroso. Bueno, es que eso es re interesante. Es lo que creen los ufólogos. Bueno, y que a ver, yo lo que he ido aprendiendo hoy día es que la mayoría de las cosas que uno empieza a ver es que tienen que ver con gente que absorbe energía, como la imagen que estamos viendo ahí, que realmente es sorprendente, esta especie, sí, de larva astral. Eso es tremendo. O... Pero es raro esto, Jaime. Es muy raro. Yo, si tú me hablas más o menos de las características de la dimensión o de las medidas, eso para mí más bien como... Eso es más grande que la Tierra, maestro. Por eso mucho es como el lugar en donde habitan los ovnis más bien que una nave tan grande. No sé si me explico. Aquí estamos empezando a filosofar, a tirar ideas, porque estoy de acuerdo. Esto es tan nuevo. Pero, son imágenes que, claro, esta es del 2012, si no me equivoco, pero, sí, señor, pero es relativamente, o sea, contemporáneo para los tiempos pero, que... Pero Cami, lo que pasa, sí, es que hay dimensiones que nosotros no manejamos. No, ya, claro. La Carla acaba de decir, por ejemplo, claro, la Carla acaba de decir larva astral. Y dentro de esa perspectiva, andas a ver tú si es un bicho de verdad. Claro, que nosotros no manejamos. Pero dos cosas que tú has dicho, Jaime. Raro. Desde nuestra física no hay nada sólido conocido dentro de la tabla periódica de elementos que pueda resistir estar al lado del, claro, Sol y que... Imposible. Y que no se que aguante, digamos, claro. Y que no se caiga dentro del Sol. Exactamente. Eso, lo que estamos viendo ahí es un objeto negro gigante donde se ve parte de la curvatura, se ve una quinta parte, digamos. ¿Qué pasó? Y que está sacándole... Es que eso da la impresión, nosotros estamos haciendo una hipótesis, pero tiene como un cordón umbilical, por así decirlo. Claro, una manguera. Con el Sol, y luego, cuando termina, es como si tuviera un cable, así como de bencina, lo corta... Hijo, es una garrapata. Y de ahí se arranca. Es como una garrapata. Ya, ¿qué es lo que pasa? Yo, sí, cuando alguna gente trató de explicar, no, eso en realidad no pasó en el Sol, está en el lente, una mancha, entonces se quedaron callados porque el informe decía, entonces explíqueme por qué los 5 horas siguientes el Sol estuvo en un estallido anómalo de tormentas solares que no se habían visto. ¿Se acuerdan cuando el avión decía, en el año 2012 los mayas, el Sol va a empezar a estallar? Sí, y fue confirmado, sí, incluso entre las 2 y la 1 de la tarde, nuestro canal... Se apagaba la señal en, sí, muchos televisores. Me acuerdo perfecto. Producto de eso. Me acuerdo perfecto. Ojo, ahora tenemos la imagen. Lo que pasa es que esto fue sacado mucho después. Eso que ustedes están viendo en este momento, entre otras cosas, generó que este canal no pudiese emitir su señal de sus programas. Increíble. A muchos televisores de Chile. Era como porque las tormentas solares nos echó abajo toda la antena. No, y eso duró 5 horas. Vale decir, el fenómeno real, eso ocurrió en las cercanías del Sol, algo que es imposible, algo no que no se conoce. Y al alejarse, como que mira, tiene esta pequeña explosión. Como que algo pasa en el Sol, para que lo vean ahí, el movimiento, es como que de verdad quitara algo. Como que le tiraría. Y para que abramos los ojos, hay una energía ahí en el Sol, de la cual no estamos sabiendo aprovechar. Porque si, si alguien se la está yendo, claro, y la toma, hay que buscarle el lado, entonces, para darnos cuenta que en la energía solar, notable, hay algo muy importante. De hecho, hay personas que dicen que ocupan el Sol, y esto es una teoría muy loca, pero fíjate que los científicos de mente abierta, digamos, y que incluso son ultra especuladores, no lo descartan, es que si es que alguien quisiera hacer largas travesías en el espacio, la curvatura que genera el espacio el Sol, dado que es tan grande y su gravedad, es que lo ocupan para viajar
y lo usan como un portal, por así decirlo, porque se distorsiona el tiempo y el espacio en las cercanías del Sol. Qué maravilla. Claramente, ¿ok? Atención, esto no es el único, porque hoy día con este asteroide que dos científicos de Harvard dicen que es una sonda extraterrestre que tiene patas para arriba, la comunidad científica, como lo dijeron dos grandes genios de la astrofísica en Harvard, ni más ni menos, la más prestigiosa universidad conocida en el mundo entero. La verdad es que hay otros varios registros que quiero compartir con ustedes que muestran objetos similares. Atención con esto, esto tiene un par de años, esto fue el año 2016. Atención, ya te voy relatando. Mira, también son dos sol. Objetos, exactamente, muy cerca del Sol también, que fue perfectamente Muma. Lo que les llamó la atención es cómo pudo sobrevivir al Sol este objeto largo, que te das cuenta que ya para los científicos era muy extraño algún tipo de asteroide. Ojo, eso, si alguien está pensando que es un filamento, un brillo, una raya en el lente, ese objeto antes estaba abajo, al otro lado del Sol. Se desplazó y se demoró aproximadamente un día en pasar de abajo a la derecha a arriba de la izquierda de esta toma del Sol. Eso se desplazó, vale decir, es un objeto que no es una llamarada solar, que no es un defecto óptico, que se desplazó y no le importa estar cerca del Sol porque puede sobrevivir al fenómeno de las temperaturas, es que claramente superan la imaginación, claro, y toda la mecánica y toda la constitución física de cualquier cosa que podríamos nosotros construir y que no podría jamás vivir ahí. Y además estos registros son directamente desde la NASA, esta fotografía, ¿o no? Claro. También hay, exactamente, hay una credibilidad nuevamente. Eso es de la sonda SOHO de la NASA. Esto ellos tuvieron el agrado de compartirlo con nosotros un par de años. Eso fue, sin embargo, el 9 de octubre del año 2012. El año 2012 fue donde más estos objetos, como el anterior, que se vieron, sí, cerca. Claro, ahora, ¿qué lo decían las profecías mayas? Perdón que lo junto, porque hay gente que no le gusta que uno haga esto, que hablaban de que ahí se iba a generar un vórtice en el centro de la galaxia, que iba a haber un pasadizo de todos los otros seres para acá. Bueno, Interestelar, calza al menos. Sí, absolutamente. Tan lejano no estaba, digamos. Ya, atención, porque este objeto que tiene también muy parecido a una forma cilíndrica que, por la falta de definición, se ve un poquito más definido en su forma, pero seguramente está cerca. Yo creo que parece, ahora, como pueden ver, es enorme también. Sí. O sea, son grandes como de una incomprensión. El hombre jamás, el largo de eso puede ser tan grande como la Luna y más, quizás, probablemente. Ahora, esto es así, como tal cual como se ve, más o menos, es súper perfecto, ¿no? Es como, a diferencia del otro, tenés toda la razón, que tenía una estructura bien desordenada, por así decirlo. Esto es como súper larguito y finito. Exacto. Ahora, ¿tú sabes por qué llamó la atención este registro? Porque ese objeto interactuó con el Sol, sacó cosas de sí también y las tiró hacia el Sol, y el Sol entró en un estado de tormentas solares anómalas que duró también varias horas. Ya, pero perdón, como pero si ahí lo hubiera bombardeado, o como si le extraen algo, no sé qué es lo que buscan en el Sol. Ya, pero ahí pasa algo bien particular. Entonces, algo está pasando de interés para un cierto tipo de inteligencia, donde efectivamente el sistema solar llama la atención. Claro. O sea, tenemos, primero hay una cosa que yo creo que tiene que ver con dimensiones que nosotros no manejamos, evidentemente. Sí, o sea, claramente. Porque a mí esta especie de garrapata que succiona la energía solar y que después desaparece es rarísimo. Es muy loco. Y tú de repente decís, bueno, ¿y si hay algún bicho que sea del puerto de un planeta? Pues, ¿por qué vamos a nosotros a pensar que en el universo todo se dimensiona desde la perspectiva humana? Claro. Algunos científicos postulan que el océano es un ser vivo, por ejemplo. Bueno, claro. Entonces ahí así de grande y amor. Claro, podría... Bueno, y también se postula que el Sol también sería como un ser vivo con ánimos diferentes. Y las estrellas también. Yo creo que tienen espíritu, claro, que lo representan, y el Sol sería la Pachamama, de todas maneras. Los extraterrestres de alguna u otra manera no solamente necesitan de este sistema solar en sí desde el Sol, sino que también desde la Tierra. O sea, necesitan constantemente nutrirse con mucho interés de algo. Ahora hay un dato. Ustedes sepan que el Sol tiene vida en el tercer planeta, que es donde vivimos, porque tiene condiciones muy precisas. El Sol, supongo que si lo recuerdan, se lo enseñaron en el colegio, el Sol es una estrella. Sí. Una estrella que no. Pero menos mal, para nosotros, es una de las estrellas más pequeñas que se conocen. Es muy chiquitita, es una estrella pequeña, pues las estrellas son unas cosas gigantes. Pero tiene el tamaño justo para el calor y nosotros estamos a la distancia perfecta para que haya vida. Un poco más cerca, Marte, sonamos, o lejos, sonamos. Atención, tengo otro registro que tiene que ver con lo mismo. Y ojo que ya
ya vamos a pasar los últimos avistamientos que se han visto en el mundo entero. Sí. ¿Qué te pasaste? Todo esto de julio-octubre. Pero antes, a propósito del tema de este asteroide que fue considerado por este par de científicos como una posible sonda extraterrestre, ojo con este registro que está tomado por una estación espacial orbitando la Tierra y que muestra esta forma de ovni tipo cigarro también, que sale, ¡pum!, y luego se detiene fuera de la órbita. Realmente impresionante, no puedo decir menos. Tenemos la imagen, señor director, mira. Mira, están ahí, viene el amanecer, mira, y eso se desplaza. Está. Dice que sale con cierta velocidad y cuando llega abajo, ahí es donde va a empezar a deshacerse en cierto momento. Ojo, que cuáles fueron las dudas, las preguntas que surgieron de inmediato, que era como una especie de efecto Fata Morgana, espejismo, todo eso fue descartado porque las tomas de amaneceres, esa misma curvatura, donde te das cuenta como la línea del horizonte que va amaneciendo hacia nosotros, comienza a aumentar. Finalmente, esas tomas hay a diario, hay todos los días, o sea, obviamente uno puede... 2001. Claro, y sin embargo, solo en esta oportunidad se vio este objeto que se identifica, que viene desde muy arriba en la estratosfera, pero dentro de la Tierra, y que luego que se deposita, y que luego como que lo que dice el informe, como que se acomoda para la gravedad de la Tierra, que intenta traerlo de vuelta, y de ahí... su energía se comprime y se deshace frente a nuestros ojos. Este se pasó. No, te pasaste. O sea, tenemos imagen exclusiva que hoy día queríamos compartir con todos ustedes y que tienen que ver con fenómenos y con un objeto muy similar al que está dando que hablar en las portadas de todo el mundo. Sí, absolutamente. ¿Vamos a otro registro, Alfa? Ya, atención, queridos amigos, porque así como hemos visto estos objetos y su extraño comportamiento, hay algo que no quiero dejar pasar. Fíjense que cuando se hace un ranking, yo sé que suena así como medio superficial, pero se hace, porque cuando los científicos que llegan, así como queremos estudiar el tema ufológico, y dicen, bueno, de los 8.000 millones de casos que hay en toda la historia, quiero que nos pasen los 5 más importantes, ¿cierto? Para ver qué podría ser. Dentro de ese ranking, dentro de los primeros lugares, hay algo que fue registrado en Chile. Y que nunca antes lo habíamos mostrado. Atención, este registro fue capturado en nuestro país hace 4 años por la Armada de Chile. Ah, mira, ojo, ni más ni menos. Con visión infrarroja, donde están en un helicóptero y que están probando y de repente, ¡pum!, se les planta un objeto y dicen, grábalo, 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 grábalo. Y este objeto hace algo extraordinario. Estamos viendo, esto también lo presenta la CEFA. Lo que van a ver ahora es... un registro de un ovni hecho obviamente por la Armada de nuestro país y que a todas luces y pasado por todos los filtros y análisis, esto es algo desconocido para nosotros acá en la Tierra. Atención. Ahí está el objeto y mira lo que va a hacer, ¿eh? Esto fue captado por 2 oficiales navales. Mira, comienza a avanzar y arrojar una especie de estela. Sí, es rarísimo. Ya, mira, se ve mejor. Ahí está, ahí lo estamos viendo con visión infrarroja. Lo cambian. No es de ese porte, es el punto que está hacia la izquierda. Se va moviendo. Y está dejando, y después la corta y deja esta especie que ellos dicen que describen como es una especie de espuma que tiene colores que brillan con, digamos, el sol. Y que luego se separa. Ahí se separa, se queda quieto. Ojo, solo 3 tipos de aeronaves en la Tierra pueden quedarse quietas. Bien, que son, particular, además de los helicópteros, que deja. Como los Harrier. Esto es un registro chileno, se lo puedo decir. Esto es considerado por la CEFA, considerado como alguno de los mejores registros de todos los videos que se han hecho en la historia del mundo ufológico, y esto tiene como testigo privilegiado con cámaras profesionales de naves de combate, de guerra infrarroja, de parte de la Armada. 2 oficiales navales en Chile, del helicóptero Airbus Cougar AS-532, cuando estaban haciendo un patrullaje sobre la costa, obviamente por todo el lado costero que une San Antonio con Viña del Mar. ¿Cuándo fue esto? 11 de noviembre del año 2014, cuando son 10 minutos para las 2 de la tarde en pleno sol, probando precisamente esta cámara infrarroja. Les doy detalles. Ese objeto que cuando dicen que ellos lo que comenten después, ese objeto se da cuenta que ellos están y comienza como a hacer esto en disposición y al frente del helicóptero. Es como que comienza a reaccionar ante la presencia de estos 2 oficiales que van en el helicóptero. Está a
casi un kilómetro y medio de altura. No está muy arriba, yeah. Está relativamente cerca. O sea, tú lo podrías haber visto si es que hubieses estado en la costa, en ese lugar. Viaja a una velocidad de 244 kilómetros hasta que, inesperadamente, lanza esta estela y se queda detenido. Y ahí dicen, oh, ¿qué es esto? No tenemos la menor idea, no es un helicóptero. El radar no lo capta. No contesta a la radio y empiezan a pedir instrucciones, y por primera vez, es de las muy pocas veces donde se empiezan a tomar las decisiones si es que van a atacar este objeto o no, porque está invadiendo el espacio de Chile. O sea, si algo uno le pregunta y no te contestan, pasa a ser, se considera un enemigo de inmediato. Y además que no, ahora, de ahí desaparece, de ahí se le arranca, y el ojo, el resto del video solo lo tienen ciertos registros, eso no lo comparten públicamente. ¿La estela se mantiene? Se mantiene un buen rato, cambia a ciertos tonos tornasol con el sol, y se queda el objeto, sale, deja la estela, se queda quieto y después ¡fum!, se va hacia el fondo. Y la estela, entonces uno podría inferir que es gaseosa, que establece una nube, ¿no? Dice que parecía espuma. ¿Por qué? Porque dice que era como una nube pero más acuosa. Y que, ¿por qué decían que era espuma? Porque tenía estas cosas tornasoles cuando uno juega con esta bruja de jabón, y que tiene como estos colores de arcoíris entre medio, algo así. Ya. Decían que, pero no en todas partes, pero tenía, lo que sorprende es que haya estado ciertos cromas. Lo que sorprende de este video es que haya estado pegado. Impresionante. En esta imagen, y que de alguna manera esta nave se haya soltado de la estela, como que la estela hubiera sido perteneciente. Es como la sensación de un cordón umbilical, como hablábamos hace un rato. Es que es lo mismo. Yo estoy tratando de... Yo traje todos estos registros que tienen algún punto de referencia con los fenómenos que hemos visto antes con respecto al sol y con esto. Eso es decir, acuérdate que hemos visto también acá registros de ciertas naves que desaparecen y se esconden entre medio de las nubes. Sí, claro. Posiblemente pueda tener que ver con algo que están dejando ahí. Tengo uno. Y para que posteriormente puedan regresar al mismo lugar. ¿Qué sabes tú? Pero como que es algo anómalo y especial, y que seguramente tiene un uso mucho más relevante el que nosotros le podemos llegar a dar, eso está claro. Ahora es bien extraño, yo no sé si por el contraste, los matices de los colores, que está más bien como blanco y negro, pero la estela no, está infrarroja porque no es muy perfectamente bien. Rectangular, sí, a mi juicio. Sí, un cigarro. Es nuevamente el efecto de los ovnis tipo cigarro, sí. Nada más que ahora es la estela de esa misma forma, y lo que está dejando la estela es claramente redondo, es medio redondo, ¿no? Sí, claro. Si no me falla la... Ya, entonces, excelente, eso también ahí hay ahora una... tengo un dato tremendo. Yo simplemente les tengo que hacer una pregunta. Con respecto al fondo y este objeto de la estela, ¿ustedes dirían que es mucho más negro que el resto? ¿Es más oscuro que el resto, cierto? Sí, claro. Ya, ¿saben por qué? Porque esta cámara infrarroja convierte más hacia el negro aquello que está con una irradiación de calor más intenso, para que ustedes entiendan. Bueno, si quieren lo explico a la vuelta. Sí, tenemos una pausa comercial a continuación, estamos en vivo y en directo, pero antes les vamos a dejar este registro audiovisual para que no se lo pierdan. Mira, aquí está. Esto tiene que ver con un material de ovni sobre aeropuerto chino. Por 4 horas los vuelos en un aeropuerto en China. No, todos los aviones que estaban aterrizando ahí se tuvieron que ir a otro aeropuerto, a otro país. No te puedo creer. Eso está viendo real, esto es solo noticia. Se detuvo por 4 horas todas las actividades en este aeropuerto. Esto es solo uno de los grandes registros y el gran dato de este ovni chileno que te estaba mostrando, que no van a poder creer a qué temperatura está ese objeto. Todo es... Ya estamos de regreso, muchas gracias por esperarnos, 12:53, y estamos con registros impactantes que por supuesto demuestran una vez más que hay vida extraterrestre. El que estamos viendo en pantalla tiene que ver con nuestro cielo nacional, a propósito de este registro de la Fuerza Armada Chilena. Estaban en un helicóptero, se encontraban volando en una altitud aproximadamente de 4.500 pies, y a esa altura, en esas medidas, justo en ese momento, se encuentran con esto que sería un ovni, pero que la verdad está dejando una estela. Sí, no sé más o menos cuál es la medida de la estela, pero me parece que es bastante importante. Y hasta el momento no se ha dado, digamos, con la procedencia de este objeto. Y habla también de que tendría una temperatura importante. Eso es importante. Para cuando ellos pasan, porque lo que están haciendo estos agentes de la Armada, ¿cierto? Son dos uniformados. Ellos colocan el filtro para verlo mejor y ver cuáles son los detalles, digamos, qué información pueden rescatar de este fenómeno. Ustedes lo notan a simple vista, porque ahí está la vista normal, sí, y luego, pues, así cuando lo detectan, cambian a infrarrojo para verlo con mayor claridad. Es absolutamente de color negro. Ojo,
que es de color negro cuando uno ve con estos filtros. Por ejemplo, si viéramos un avión, veríamos que los lados de las turbinas es negro. Lo más negro, y claro, el resto es gris o tirando al blanco. Okay. La temperatura. Exacto. A mayor temperatura es más oscuro como se ven las imágenes de este objeto. Y como es negro entero, la conclusión es que esto irradia energía en todos caliente los sentidos. Está, es completamente, digamos, energizado. O sea, como tanto, que está vivo. Claro, prácticamente, claro, como si fuera un aura propia, algo claro, así. Entonces, digamos, no tiene una fuente de como una turbina, un sistema de propulsión claro, ubicado en una parte específica, sino que es energía rodeando completamente claro, este objeto, digamos, sí mismo, y que se puede mover para cualquier lado. Ahora, y tiene una forma relativamente como alargada, como ovoide. Desde esa perspectiva, Juan Andrés, lo que llama la atención es que la estela que mencionaba la Cami efectivamente también tendría una energía exacto, propia. Exacto, y una vez que se separa la nave, que es el punto que la gente está viendo ahí en su pantalla, claro, que es la parte redonda, digamos, de la estela, evidentemente la estela sigue manteniendo una energía propia durante harto rato. Es que a lo mejor anda tú a saber, cuando uno empieza a cuestionarse cómo viajan ellos hasta acá, y tú decís, no, no necesariamente tiene que ser un viaje tradicional, como bueno, el de un claro, avión, qué sé yo, a lo mejor ellos se envuelven en estelas de energía que son capaces de traspasar ciertas claro, capas del universo. Y no es tanta pega como uno dice, oye, ¿no? ¿Cuánto viajarán hasta acá? La distancia... No, no es como la Guerra Galáctica. Atraviesan capas del universo con energía y abren portales y llegan en unos segundos. Es muy interesante. Uno de un registro similar en Perú, que ha sido digno de estudio y cada vez que voy a un congreso ufológico lo mencionan, es que un helicóptero también, ¿cierto? En Perú se encuentra con un objeto similar y pregunta, ¿qué hacemos? Y le dan la orden de disparar y los 12 misiles que tiene se los lanzan. Y dicen que al momento de llegar al contorno del objeto, desaparecen, se desintegran, no explotan, no chocan, se desintegran. Y dicen que no le hicimos nada, pero lo que yo vi, porque el helicóptero se pone al frente y empieza a disparar, dice, desintegran los proyectiles, no logran hacer impacto, no explotan. No llegan a la estela, no llegan a nada. Dice, apenas está a punto de tocarlo, se van deshaciendo. Mm. Entonces, producto de esa energía, claro, tienen capacidades. Deben tener un escudo energético. Imagínate, quizás que, quizás los protege, quizás los invisibiliza y también los hace viajar rápidamente y traspasar portales. Año 2010, lo que adelantábamos antes de ir a la pausa comercial. Esto es impresionante. Estamos en el aeropuerto en China de Xiochan, en donde en mitad, cierto, obviamente por sobre donde están las pistas de aterrizaje de los vuelos comerciales, aparece, cae el palo, un objeto que ¡pah! Lanza una luz tremenda y poderosa hacia abajo, tocando incluso el suelo, que impide que todos los vuelos que están por salir o aterrizar se suspendan sus maniobras por al menos 4 horas. Tenemos la noticia y tenemos el video de que estuvo ahí por mucho rato un objeto que nadie sabía qué hacer. Atención. A ver, veamos. Porque además yo me imagino que hay múltiples testigos también. Ay. Aeropuerto chino fue cerrado tras avistamiento de encendido, les ponen así prendido, ovni sobre la ciudad. Fue cerrado, como te decía, casi 4 horas y la verdad es que eso sabía desde la torre de control, los aviones que estaban a punto de aterrizar, que tuvieron que desviarse. Tenemos el video, 7 de julio del año 2010. Atención. Al principio, la típica luz, ¿sí? Pero ojo, luego se va a parar sobre la pista de aterrizaje. Es bien grande, tiene una forma alargada. Ahí se alcanza a ver. Se parece al asteroide. Sí. Y empieza y se detiene. Toda la parte de abajo se ilumina de color, un color tirado al blanco, con ventanas rojas, y lanza un haz de luz que llega hasta el suelo. Estamos viendo en video. Ese objeto detuvo todos los vuelos comerciales 4 horas. De hecho, empezaron a llegar helicópteros, comenzaron a colocarse alrededor. Eso te iba a preguntar. Después no pudieron perseguirlo, ¿no? Porque acelera esto, pum, y desaparece. Ya, perdón. No, espérate, solamente es aquí descartamos. No es ninguna publicidad. No, para que la gente de verdad, como no, que no se haga. Todavía hay gente, sí, claro, por supuesto, que tiene da, incertidumbre. Oye, pero esto, es que llega a ser tan fantástico este registro. Es impresionante. Es como en las películas esas de luz que se lleva a las personas, sí, casi. Sí, como de abducción. Muy bien. ¿Te encuentras cercano al tercer tipo? Tal cual. A ver, vuelvo a mi hipótesis del cine. Qué loco. Antes a ver que quizás uno tiene que empezar a ver el cine con otros ojos. Claro. Atención, de repente empiezan a llamar, oye, vamos a mandar aviones militares para que hagan un reconocimiento de este objeto. Y cuando empiezan a decirle, vamos para allá de estos aviones, ¿y qué es lo que pasa? Le empiezan a decir, ya, ¿a cuántos expertos aeronáuticos hay en el aeropuerto? Hay 6. Ya, denos todos los datos que tengan de lo que están viendo. Y le dicen, no podemos, porque todos nuestros sistemas de navegación y eléctricos
de medida de este objeto acaban de quedar suspendidos. Se cerraron todos los computadores. Ese objeto apagó todo el sistema de navegación del aeropuerto. Queremos más información. La imagen que estamos viendo es impactante. Yo no sé si habíamos visto algo tan claro y tan reciente. Bueno, impresionante. Muy explícito. Vamos a continuar con más registros. Claro, se pasó. Oye, y se pasó este registro. No, es impresionante. Y ahí logramos ver una instantánea. Este objeto, que al principio era solo una luz blanca, se ilumina por debajo, ¿cierto? De un color blanco. Presenta algún tipo de ventanas de color rojo, como parecido como este vagón de tren cuando llevamos el audio. Sí, ¿verdad? Sí. Por el entonces llamado aeropuerto Pudahuel. Y luego comienza, por si fuera poco, a lanzar estos haces de luz muy potentes que llegaron hasta el suelo, y suspendiendo los vuelos que estaban por aterrizar o despegar de este aeropuerto. ¿Y esos haces de luz provocaron algo? ¿Provocaron algo anómalo? ¿Se llevaron alguna cosa de abajo? Es una buena pregunta. No. No sabemos qué estaban alumbrando, era una mera demostración. Lo único que te puedo decir es que todos los sistemas de cálculos electrónicos que tenían en la torre de control se apagaron, quedaron inutilizados y perdieron todo contacto para entregar informe porque no sabían cuánto medía, dónde estaba. ¿Y no perdieron información? ¿Cómo? ¿No perdieron información todos esos computadores, toda la data? Porque no. A mí me llama la atención. Como quedaron interferidos. Claro, los bloquearon. Interferencia. Ahora estamos hablando de China. Todo lo que se logró recabar de acá, lo saben ellos nomás y nadie más. Y desde ese punto de vista, que fue tan descarado que todo el mundo lo vio, que salió en las noticias, no se podía negar, pero todo, digamos, esto quedó guardado bajo cuatro llaves. Ya, ok, pero yo, la otra voz, el mundo escéptico, que lamentablemente está, como muy bien preguntaba la Cami, que dice, ¿qué es lo que plantea el mundo escéptico frente a una prueba tan brutal como esta? Claro, tan evidente. Una decía que era un proyecto de un avión militar que fue un error y que no pueden hablar de eso. No, nada. Si no tiene alas, no tiene ningún sistema de evolución. Y se fue así, todo despedido, digamos, porque dejaron la patada. Sí, claro. Absolutamente. Claro. Ojo, no conforme con esto, queridos amigos, tengo últimos avistamientos. La vez pasada hemos llegado hasta junio. Nosotros tenemos ahora de julio hasta el mes pasado de octubre de los últimos grandes avistamientos que se han visto en el mundo entero. Atención, el siguiente registro, como pocas veces ha dado, fue visto de tantos lugares que tengo tres puntos de vista de este mismo encuentro ufológico en New Jersey, ¿cierto? En el estado de Nueva York, en Estados Unidos. Atención, mira, se van a sorprender porque algunas tomas lo muestran, es algo que parecen estos ovnis como de energía o plasma. A ver, esto se vio desde Ocean City, Summers Point y también Margate City este pasado 15 de septiembre del presente año 2018. ¿Qué dijeron algunos? Que eran pruebas militares, se descartó porque obviamente fueron a pedirle explicación y dijeron, la verdad, no son aviones nuestros, no sabemos lo que es. También se dijo, pueden que sean fuegos artificiales. Los fuegos artificiales tienen una vida corta donde van del suelo al cielo, explotan y se apagan con cierta prontitud. Esto se mantuvo mucho rato y es como una verdadera, ¿cómo decirlo?, ameba o alfombra de luces. ¿Te das cuenta? Que cambia de varios colores. Es rarísimo. Tenemos tres tomas. Pero, mira, perdóname, ¿es una sola estructura o son un montón de naves como algún momento vimos? Claro. ¿Te has fijado que muchas veces hemos visto algunos similares? En alguna ocasión es una estructura o en otra pareciera que son como una flota que se está todo junto. Sí, lo que se da a entender, por lo menos en todos los informes que he visto, es que parece que es solo un objeto. No están aglutinados. Lo que estamos viendo es un objeto que solo estamos viendo la parte de abajo, pero que tiene como una especie de alfombra de luces de colores que brillan y se desplazan, que no son luces fijas, sino que enciende alguna y es como un oleaje de luces. Sí, tiene una cosa como una ameba, como un movimiento medítico, claro. Hacemos un poco memoria y un poquito también de recuento. Este tipo como de formato, que pareciera que fuera unitario, por el parecer es una estructura entera. Cerca. ¿Siempre los vemos de noche? ¿O es que se muestran en una presentación así? Porque de día no es que vemos... Buena pregunta. A lo mejor no vemos luces de día, podemos ver ciertas estructuras más o menos sólidas. Se ve el contorno de día. Claro, se ve más bien el contorno. Pero acá nos llama siempre la atención, son siempre nocturnos y así. Es que tienes toda la razón, y que ahí viene la pregunta. ¿Qué son o qué significan para ellos las luces? Exacto. ¿Es para iluminar algo? ¿Es para decir, acá estamos? Claro, para ¿O están en un proceso en donde ellos no pueden evitar iluminarse? Yo
creo. Se parece incluso, a propósito que mencionábamos, al OVNI grande de encuentro cercano a la nave, claro, madre, sí, que tiene como estas luces que van como jugando, una pantalla, claro, que una pantalla que se desplazan, que no tiene focos, vale decir, no tiene puntos de luces fijos que se prenden y se apagan, ya, y sino que se mueven así, se van, ya, desplazando como si fuera un acuario, no sé cómo decirlo. Pero desde ese punto de vista, que es algo que muchas veces me he preguntado, claro, pero anda a saber tú si son códigos que nosotros no decodificamos, códigos de comunicación. Claro, están emitiendo un mensaje que no es para nosotros. Claro, que nosotros no estamos estableciendo nomás. Respecto del tema de que ellos se presentarían en la Tierra el próximo año, qué sé yo, se decía que antes de, como los meses previos o el año previo, iban a haber muchos más avistamientos. 2018 tiene el récord. Eso te iba a preguntar, ¿tú manejáis la cifra como para saber? Sí, por supuesto. O sea, eso es súper significativo también. Sí, pero estamos casi por los 2000 ya. De, en todo un año, en lo que vamos, sí, solo que vamos en el año. ¿2000? Sí, pues es un montón. Justo, claro. Absolutamente, entonces es demasiado. Claro, no, porque decía que iban a empezar a rondar, a dar vueltas, estar ahí y como... Y aquí viene la pregunta, ¿son todos tan distintos que son de la misma procedencia, son los mismos? Sí. Pero eso, estamos frente a algo que es mucho más raro que lo aparece. Lo que pasa es que cuando uno tiene como referencia las películas, ¿qué es esto? Vienen del planeta tanto y nos vienen a ver... Para salvarnos, para estudiarnos, para investigarnos, para atacarnos. Puede que no sea ninguna de esas cosas y sea algo mucho más extraño. O si son de distintas razas, como también hemos hablado en algún momento, es que se también pelean entre ellos, como nosotros nos peleamos con guerras mundiales. Nosotros hemos hablado con Sixto Paz, que es un hombre considerado contactado, o al menos que tiene varias publicaciones, sí, y él dice que sí, dice que hay guerras impresionantes de las cuales no tenemos idea, ¿serio? Donde hay quienes nos protegen y otros que nos quieren invadir. Y esa invasión no es de atacar ciudades, ni mucho menos, sino que es explotar recursos, secuestro de personas, vampiros energéticos, como sacar ciertas capacidades de emociones de los seres humanos, un montón de cosas, contaminaciones psicológicas. Ahora muchos tienen que tener la posibilidad de curar. Sí, siempre sacamos a colación el caso de Romanek, porque un caso, un reportaje, una, sí, un documental tan bueno, tan explícito, que usted lo busca, lo encuentra. Y él dice que obviamente ha tenido contactos y que no solamente eso, él, sí, probablemente ha sido un conejillo de indias, quizás para ellos en cuanto a estudios se refiere. Y tenía, hablaba de que tenía la pierna mala, no sé si se acuerdan. La rodilla. Sí. La rodilla, no, y el día siguiente amanece con la rodilla impecable. Bueno, es que hay muchos casos así, por Camila, darte en un Chile ejemplo, también. Por darte un ejemplo. Sí, es el alfiler que aparece de repente en la rodilla, ¿no? Porque mira, hablamos siempre de cosas malas, pues, lo menciono porque siempre hablamos como de cosas malas. Por ejemplo, que vienen a explotar nuestros recursos, que nos utilizan, que ocupan nuestro ADN, pero también hay otra parte que al parecer nos podría beneficiar a nosotros en nuestra vida al humana. Al parecer, pero estamos tan en el misterio, está el caso también del tarotista Rolando Lara, su señora que también que la curaron, bueno, hay mucho. Ojo, tenemos más videos. Vamos. Esto es en México, en Rosarito. Esto lo podemos escuchar un poco divertido con el audio, donde él dice, estoy viendo un chingo de naves. Ojo, un chico es como una sí, un montón. Naves, claro. Ya, lo que van a ver es impresionante. Esto pasó hace nada, 31 de octubre del año presente, 2018. Uy, estamos viendo el último registro. Y son cuatro naves, pero el testigo dice, ya, yo aquí, claro, en el video se ven cuatro, son cinco en realidad. El video habla por sí solo. Mira, te pasaste y se puede escuchar un poco con lo coloquial cuando él habla con su madre. Mira, mientras ven esto. ¿Tras de Las Palmas? Ahí hay otro. Estamos aquí en vivo en Rosarito y no sé si alcanzan a mirar, pero... ¿Tú me estás diciendo? Hay un chingo de ovnis. Ese es uno de cuatro. No, pensé que era un famoso. Muchos. No, es uno de cuatro y son cinco, dice el testigo, que wow, está con su mamá. Me están dando escalofríos esta madre. Hay un chingo de policías por todos lados. A ver, ¿cuántos hay? ¿Cuántos hay? Hay varios, abuelita, hay varios. La abuelita, perdón. Abuelita. Estamos aquí en Rosarito en vivo. Uy, ese se nota perfecto. Y hay un chingo de ovnis por todos lados. Pero se le rodean a él. Ojo, eso está. No. Pero cállate que él dice que tiene miedo. Sí, es que da miedo. Uy, ahí se vio. Cuando los ves así, no emiten ruido. Ojo, ellos están. Eso es la playa. Eso es la costanera. Ah, están sobre el mar. Entonces, se ve como neblina, ¿o no? Exacto, es parte de la bruma, obviamente, del océano. Entonces, aquí es donde uno dice, son ovnis también. Bueno, mira que bueno, me mostró el foco para que hagáis la diferencia. Foco, claro. Estaba amarillo. Sí, porque yo al principio pensé pensé que eran focos de iluminación. Es que muy heavy. Esto es las 4:20 de la madrugada.
¿cierto? Del 31 de octubre del año 2018. Son cinco objetos. ¿De la palma? Ahí lo está contando, pero Obvio, cuatro, palma, pero eran cinco, cuenta el testigo en total, cuatro. Con las mismas características. Cuando ya empieza a amanecer, pues se quedan bastante rato, se empiezan a juntar, aquí, se difuminan y esto atrajo a la policía. O sea, hubo llamados y la policía llegó al lugar tratando de ver qué era. Como nunca pasa nada en general, o sea, no le hacen nada a nadie, pero claramente es una invasión del espacio aéreo. O sea, podríamos decir que estuvo por lo menos varios minutos. Claro, ahí, como a las 5:30 empezaba, por eso tuvo casi una hora aproximadamente el fenómeno. Igual harto. Igual. Oye, pero es súper común, parece que se paren arriba del mar, po. Bueno, además que sí, se ve hay mucho. Que arrancar, la tienen perfecta ahí además, po. Y parece ser que ahí abajo tienen bases extraterrestres. Es que imagínate, si somos 75% no agua, sabemos. Conocemos más el espacio que nuestras profundidades oceánicas. Claro, exactamente. Sería perfecto. Ahora, hay otras teorías más locas que dicen que, claro, nosotros surgimos la vida en este planeta del mar, del océano, sí, y quizás algunas primeras evoluciones decidieron quedarse ahí. Y quizás son los verdaderos dueños del planeta y nosotros somos los que decidimos respirar este veneno que conocemos como oxígeno, que de hecho es un veneno, y todo lo demás. ¡Atención! Tengo otro. Esto es impresionante. Esto yo no sé cómo decirlo. Y se parece, una vez más, al meteorito Oumuamua. Oh. ¡Atención! Va por la carretera esta persona y al lado del costado aparece algo gigante. No sé si es una nave o son varias, pero es una forma caprichosa gigantesca. ¡Atención! Mira. Mira, ahí van, ¿cierto? Al lado izquierdo está la carretera. Sí. Ya, y de repente dice, mira, 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 ¿qué es eso? Y empiezan a prenderse todas las luces. Ojo, que se descartan. Fuegos artificiales, drones. Hay una carretera. Mira, mira, mira lo grande que es. Ojo, esto no es nada. Mira, mira, mira. Está iglesia. No, espérate. No, si se pone mejor. No. Mira, porque esto lo... Mira. ¡Wow! Imagínate el color que tiene eso para verse con esa claridad. Pero es una ciudad de lejos, ¿no? Para uno. Maestro, es una ciudad en el aire. Ojo, no se alcanza a saber y obviamente parece que tienen una forma unitaria envuelto como en esta especie de... No, oye, es que yo creer. No tengo más palabras, pero como una meba, es como que están unidos ya, pero, por una placenta. No, sé. No, eso se pasó. Pero, ahí tenemos una forma similar a la que, empezamos a hablar al principio del programa. Es como un momo. O Mahoma, ¿cierto? Porque de verdad tiene una forma orgánica, poco, eso es, poco geométrica, o sea, sí. Justamente todo no lo que necesitamos. No, no. Y eso también nos pone justamente en perspectiva nuevamente de que nosotros en realidad no manejamos nada de este mundo. Ahora, no somos gritos, nada. No somos nada. Los gritos de los que están grabando te lo dicen todo. Sí. Es que es impresionante. El nivel de impacto. Oye, y acá nuevamente hablamos de situación ítem carretera. Carretera de noche. No, carretera de noche. Pareciera que es un lugar en donde sí hay harto avistamiento. Y aparte está así. ¿Te fijaste, no? Sí, no va, sí. Yo al principio cuando empezaste a contar me imaginaba que iba así, pero en realidad va hacia abajo. No son fuegos artificiales, no cambian de forma, se mantuvieron estáticos, no son drones, son muy grandes y habrían que juntado miles, se descartó eso. Esto fue el 23 de junio del año 2018, 10:15 p.m., vale decir 22:15 horas, en el Rancho Córdoba, en California, para el lado carretera y, bueno, la imagen, como le dije, habla por sí sola. Lo único que hay que aclarar que van por la autopista y al lado, la carretera, perdón, al lado aprece esta forma orgánica. Caprichosa, que parecen, no bueno, sé. Es que, ¿sabéis qué? Ahí es donde uno también empieza. Ahí lo follow dice, aparece en otras dimensiones, claro. En otro planeta. Es que, ¿sabéis qué? Porque yo ahí es donde cuando empiezo a pensar justamente en cosas que hemos hablado acá. Claro. A ver, si las luces son códigos de lenguaje, sí. Si justamente los movimientos erráticos. Claro, encuentro cercano otra vez. Y la música y todo el cuento. Después, los movimientos erráticos en realidad tienen lógica. Hoy día, justamente, la física está hablando de las teorías del caos y cómo ciertas dinámicas que nosotros entendemos como caos. Tienen una cierta lógica. Exacto. A ver, hay tanto que nosotros de verdad no comprendemos, no podemos decir porque no entendemos qué es lo que viene. Entonces, claro, vemos esto. Lo que sí a mí me sorprende es que tanto en el registro de México como en este, genera miedo. Eso sí me llamó la atención. Sí, porque es muy imponente. Es muy imponente. Es muy potente. Es de película. Sí, es muy potente. Quiero compartir otro video con ustedes. A ver. Esto, ojo, esto ocurrió el 19 de agosto, pero fue liberado solo recientemente. Esto está en Holanda, sobre la Corte de La Haya, muy cerca en realidad. No, encima exactamente. Y donde se ve, ojo, esto está recién en investigación, es tan impresionante lo que van a ver, que, ojo, le voy a decir lo que dicen los escépticos, que ya le dije, ya, ya, o sea, no puede ser. Córtala, claro. Donde se ve como una nave más grande, como una nave nodriza, y que va escoltado por otros 10 objetos similares. Ojo, atención con este video, te pasaste. Esto está en plena investigación. Ya, ahí está el objeto más grande. Ya. Mira, 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 se ven los otros, ¿lo viste? Oh. Ok, ya. Mira, mira, ahí lo estamos viendo cerca, necesito que lo vean de cerca, porque les voy a decir qué es lo que dicen los escépticos.
a falta de una mejor explicación, ¿saben lo que dijeron? Que es una bandada de murciélagos. Bueno, no parecen, no son pájaros, y explícame el más grande en relación a todos los otros que son más o menos 10, que lo van escoltando, decía, porque lo van acompañando. Como la abeja reina. Esto es demasiado bueno, entonces está en plena investigación, sin embargo, nadie ha salido, digamos, a desmentirlo todavía. Y lo que sí, por los primeros filtros que le han pasado, los primeros recursos de análisis, finalmente estamos tratando de entender qué serían estas presencias en el cielo. Que los escépticos tengan un mejor argumento, viejo. Sería de tendría un movimiento, lado. Un movimiento tan perfecto, si no sería un poco más oscilante. Claro. Cuando no tienen qué decir o cómo rebatir, yo creo que ya tienen que aludir a argumentos básicos. Pero inventen algo mejor. Claro. O tú te caes callado, o sea, que no le puedo dar explicación. Se ven como desordenadito, pero están como alineados en el movimiento, ¿no? Van en relación al más grande. Sí, claramente. La nodriza. Ahora, hoy día quisimos hacer un programa especial producto de que dos científicos de Harvard finalmente hacen este llamado de que podría haber un reconocimiento de que hay naves extrañas comandadas con inteligencia detrás. Vimos varias en el espacio, unas que están cerca del Sol, que para nosotros es un imposible. Hemos visto esto que detuvo 4 horas los vuelos de despegue y de aterrizaje en un avión en China. Vimos uno de la Fuerza Armada de nuestro país, que es ya... Muy bueno. Bastaría solo ese video para entender, digamos, de que estamos frente un fenómeno real. Pues bien, material tengo más, pero eso será para otra oportunidad. Lo único que tengo que decir es que un adelanto expediente.